Buenas tardes. Damos comienzo a la conversación entre Leila Guerriero y Jesús Maraña, titulada Presente y futuro del periodismo, digitalización, información, comunicación y formación de la opinión pública. El encuentro estará conducido por los periodistas Alberto Acosta y Teresa Cárdenas. Esta actividad se enmarca dentro del centenario del nacimiento de César Manrique, que la institución que lleva su nombre está celebrando desde el pasado 24 de abril y se prolongará hasta el 24 de abril de 2020. El encuentro entre Guerriero y Maraña es la última conversación programada dentro del ciclo Democracia y periodismo en su laberinto. Este ciclo se ha planteado como una serie de debates entre periodistas o columnistas de opinión en los que se abordan asuntos sociopolíticos y de comunicación de actualidad. Comenzó con un diálogo entre Ignacio Escolar y Olga Rodríguez sobre periodismo, democracia y posverdad, que estuvo moderado por Hazael Ascanio y Javier Durán. Siguió con la conversación entre Fernando Vallespín, Luisa del Rosario y Francisco Pomares, que hablaron sobre populismos y democracia, y continuamos hoy. Leila Guerriero es periodista y escritora. Ha trabajado para diversos medios de comunicación de Latinoamérica y Europa, como La Nación y Rolling Stone de Argentina, El País de España, Gato Pardo de México y El Mercurio de Chile, entre otros. Realiza tareas de edición para la revista Gato Pardo y ediciones Universidad Diego Portales de Chile. Dirige la colección Mirada Crónica de la editorial Tusquets, la filial argentina. Además, es maestra de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, fundada por Gabriel García Márquez, y forma parte de su consejo rector. Es autora de libros como Los suicidas del fin del mundo, Una historia sencilla, o su última publicación sobre el pianista Bruno Gelber, titulada Opus Gelber, entre otros. Ha recibido diversos premios como el galardón de periodismo más importante de Iberoamérica, el premio Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano CEMEX, también el premio de periodismo González Ruano, concedido por la Fundación MAFRE, y el Grand Prix Blue Metropolis, que se otorga en Canadá. Jesús Maraña es periodista, es responsable editorial del diario digital infolibre.es y del periódico mensual en papel Tinta Libre, un proyecto de periodismo independiente impulsado por periodistas procedentes de distintos medios y asociado al digital francés Mediapart. Ha trabajado para diversos medios de comunicación, Televisión Española, Antena 3 Radio, Diario Ya, la revista Tiempo, el periódico El Mundo, la cadena SER, la Sexta Televisión, Onda Cero. Ha sido director editorial de revistas del Grupo Z, cargo desde el que coordinó más de 40 publicaciones semanales y mensuales, entre ellas Interview, Man, Woman, Viajar, You o PC Plus. Entre 2010 y 2012 desempeñó la dirección del periódico Público. Maraña ha participado desde hace años en tertulias políticas de radio y televisión, recientemente en los programas de debate Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde, La Brújula, La Sexta Noche, Los Desayunos de Televisión Española, Hoy por Hoy y Hora 25. Alberto Acosta es licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra, socio director de Lanzarote Media, un grupo de comunicación insular que engloba el periódico digital La Voz de Lanzarote.com y Radio Lanzarote Onda Cero, en donde dirige y presenta el espacio radiofónico La Destiladera. Además, es colaborador habitual de Biosfera Televisión. Ha organizado el Foro de Pensamiento Económico Global Sur de Lanzarote y Fuerteventura y ha trabajado en el ámbito de la consultoría en la comunicación para asociaciones empresariales. Teresa Cárdenas es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó muy joven su desempeño profesional, primero en la radio y luego en medios impresos. Está especializada en información política. Ha sido subdirectora de los periódicos Canarias 7, La Opinión de Tenerife y La Provincia, del cual fue también directora durante 3 años. Es propietaria de una pequeña empresa de comunicación y autora del libro Septiembre en La Habana, que recoge un serial de reportajes sobre el drama de los balseros cubanos. Agradecemos la presencia de Leila Guerriero y Jesús Maraña hoy aquí, así como la de Alberto Acosta y Teresa Cárdenas, y a ustedes su asistencia al acto de hoy. Tiene la palabra Teresa Cárdenas. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Fundación por darnos la oportunidad de estar aquí, no solamente por estar aquí, sino por estar aquí con dos grandes del periodismo, como son Leila y Jesús. Yo quisiera leer, porque la casualidad
pues lo permitió hoy, una frase que me encontré hoy nada más subir al avión que me traía desde Gran Canaria, que dice lo siguiente: no debemos desfallecer, hay que seguir adelante, estar vigilante y mantener viva la conciencia crítica, pues el futuro nunca está conseguido, lo tenemos que hacer desde el presente. Es una frase de César Manrique que data de 1992. La referencia a la conciencia crítica, yo creo que tiene muchísimo que ver con lo que articula este ciclo de periodismo organizado por la Fundación, y es de lo que trataremos de hablar hoy con Leila y con Jesús. El periodismo, lamentablemente, sufre desde la irrupción de Internet una crisis de modelo de negocio brutal que ha destruido, literalmente, su modelo de negocio, lo que ha traído consecuencias muy graves, no solo para las empresas periodísticas, que también, sino para el ejercicio de la profesión y especialmente para el mantenimiento de los principios de la ética periodística, que sin la cual el periodismo pues no sirve para nada. Creo que es algo de lo que podemos hablar esta tarde. La pérdida de ética que se ha registrado como consecuencia de la crisis que sufre el modelo de negocio del periodismo, que a su vez impacta, lógicamente, en la calidad democrática que tiene un país, porque sin ética periodística y sin buen periodismo difícilmente se puede tener una salud democrática razonable. Creo que esa crisis del modelo de negocio que sufren las empresas y que los periodistas sufren en términos de precarización de sus empleos, a lo que más afecta es al ejercicio de la profesión en esos términos, y me gustaría, creo que sería un buen inicio para esta conversación, si les parece. Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias a todos por estar acá. Gracias a Fernando y a la gente de la Fundación por insistir en invitarme. Y es un honor estar con ustedes, con Jesús, a quien no conocí en persona, pero a quien sigo su trabajo hace rato. Sí, sin duda, yo creo que las empresas están atravesando un momento complejo, y no veo, seguramente Jesús puede hablar con mucha más propiedad de eso, porque yo no dirijo ningún medio, entonces esto, o sea, sí es mi preocupación en tanto y en cuanto yo soy periodista y trabajo para medios. Yo creo que hay una, por lo menos en América Latina, y lo poco que conozco de Europa, digamos, de lo único de lo que puedo hablar con cierta, con cierta decencia es España, porque no sé cómo funciona el periodismo en Alemania o en Suiza o Suecia. En las nuevas generaciones yo veo un entusiasmo, una avidez muy importante, en las nuevas generaciones de periodistas, digo, para formarse, para tomar talleres con gente que hace lo que yo hago, que es un tipo de periodismo que se llama periodismo narrativo, que es un periodismo muy largo, que exige mucha investigación, mucho tiempo a la hora de escribir el texto, etc. Pero veo en esos mismos periodistas una queja permanente acerca de los medios en los que trabajan. Hay una cuestión que tiene que ver con, con lo que todos conocemos, que se llama la precarización laboral. Antes los periodistas, yo trabajé en redacciones hasta el año 2009, En el año 2009 me fui de la revista El Diario de la Nación, que fue la última redacción que pisé, y desde entonces soy freelance. Y en las redacciones, yo me formé en las redacciones, había una figura súper importante. Yo no soy periodista de escuela, soy periodista de oficio. Yo me formé en la redacción y me formé con editores. Los editores eran los maestros que teníamos, los periodistas medio salvajes o silvestres, como quieran llamarlos, que no teníamos una escuela detrás. Entonces yo tenía mis maestros, que eran Homero Alcindo Tevenet, Hugo Caligaris, Hugo Becacheche, Sergio Holguín, Elvio Gandolfo. Bueno, no les van a sonar a nada, pero como grandes nombres de periodistas y editores del Cono Sur. Yo siento que esa figura del editor hoy en día está muy desdibujada. El editor se ha transformado en una especie de no digo todos, pues yo tengo muy buenos editores y los respeto, pero por presiones empresariales a veces han terminado transformándose en publicadores, más que en gente que esté con la paciencia de cultivar una voz, una mirada, etcétera, etcétera, ¿no? Siento que es posible que en esa especie como de infantería del periodismo, que son los periodistas, sigue habiendo el entusiasmo. Pero si antes un periodista tenía salía a la calle a buscar una nota y volvía con la nota y solo tenía que ocuparse de su nota, de escribirla bien, quizás de poner el título y una entrada y qué sé yo,
Ahora, además de eso, tiene que editarle la nota al pasante que acaba de entrar porque no tiene ni idea cómo hacerla, porque el editor está reunido con la gente de marketing haciendo no sé qué cosa. Y no hacer una sola nota, sino cinco, y además tener activo su Twitter personal y el Twitter que tiene del periódico y el Facebook y el Instagram y qué sé yo. Entonces, con una especie como de multitareas, digamos, que está muy bien en tanto y en cuanto eso resulte estimulante. Yo siento que toda esa tremenda cantidad de tareas aplasta a la gente con una enorme cantidad de carga laboral que muchas veces no le corresponde. A un periodista que escribe, por ejemplo, no tiene por qué corresponderle salir a hacer también las fotos, porque el lenguaje fotográfico es otro y para eso hay unos estupendos fotógrafos o unos estupendos señores y señoras que hacen videos. Entonces me parece que son más bien las empresas las que no saben manejar demasiado bien esa fuerza laboral, digamos, y que en esa... buscándole lo que se hacía antes, como a cada periodista su lugar mejor para expresarse, ¿no? Y que en esa lucha por la desesperación de entrar en la conga de los clics, digamos, ¿no? Quiero clics, quiero clics, quiero clics. Se va en desmedro de la calidad. Y yo siento que eso es darse un tiro en el zapato. Le estamos diciendo desde hace demasiados años a todo el mundo que cualquier persona puede ser periodista. Y eso me parece sumamente peligroso, con la instalación de esto del periodismo ciudadano y todo eso. Eso es un poco a grandes rasgos como lo veo. No creo que es una crisis nuestra, creo que es una crisis de empresas. Seguramente la podremos contextualizar, dependiendo de los territorios geográficos, porque también va por barrio. ¿Jesús Maraña? Sí, bueno, yo en primer lugar también, como ha hecho Leila, quiero agradecer a la Fundación, a Fernando y a... Bueno, que se les ocurriera que uno pudiera compartir con Leila, que es un verdadero gusto, y con vosotros, pues una charla, este tipo de actos. A mí siempre me interesa mucho ver las caras de los que están ahí, de los que estáis ahí, y luego incluso lo que transmitís, ¿no?, y las preguntas que hacéis, porque el periodismo es un oficio absolutamente lleno de dudas, ¿no? Aunque durante mucho tiempo, y yo creo que ese es uno de los factores que desembocó en la crisis de la que tanto hablamos, ¿no?, pues fue un oficio demasiado tomado por la seguridad absoluta, por los predicadores, por los que le decían a los demás, o le decíamos a los demás, lo que tenían que pensar o decir o creer, ¿no? Y eso es verdad que hace mucho tiempo que pasó a mejor vida, ¿no? Y creo que eso es una buena noticia. Cuando Teresa situaba uno, yo creo que como uno de los factores, ¿no?, de la crisis, la aparición de Internet, y es verdad que lo fue, y ese es uno de los elementos, digamos, globales, es decir, que es común a la crisis por la que atraviesa, a mi juicio, la empresa periodística, el modelo periodístico, no el periodismo, que yo defiendo. Y creo que en eso Leila y yo estamos en el mismo barco siempre, defiendo que es más necesario que nunca, ¿no? Siempre lo ha sido, pero creo que ahora, y me intentaré explicar por qué, creo que es todavía más necesario que en otras etapas históricas, ¿no? Pero bueno, la aparición de Internet es un factor global que yo creo que llevó a una mala interpretación, una mala lectura por parte de las empresas y por parte de los periodistas. Es a mí ese momento, que no tiene una fecha fija, pero en lo que es el boom de Internet y lo que significó la revolución digital, a mí me pilló en un gran grupo de comunicación. Y entonces, como responsable de una publicación, yo recuerdo perfectamente cómo nos convocaban a una reunión de responsables de cabeceras periodísticas, es decir, que estaban en el kiosco, eran papel, y nos explicaron cómo se iba a crear una marca nueva, global, de un grupo de comunicación con 50 cabeceras, era el Grupo Z en España, y nos explicaron, entonces con una marca nueva vamos a poner todos los contenidos que ya tenemos en Internet, se va a multiplicar geométricamente la audiencia y por lo tanto se van a disparar los ingresos publicitarios. Y en el peor de los casos, esa marca tan potente, en 5 años, si nos interesa, se revende a un grupo internacional por 8.000 millones de pesetas. Esta era la ecuación que se hacía desde los ámbitos financieros de un grupo de comunicación. Bien, los periodistas, sí es verdad que expresábamos, bueno, pero esto es un poco raro, ¿no? Es decir, si hay marcas de cabeceras periodísticas que tienen una audiencia, que tienen unos lectores, que tienen unos compradores fieles, más o menos, todas las semanas, todos los días o todos los meses,
Es un poco raro esto de repente de regalarlo, ¿no? De desvalorizar lo que se hace, ¿no? Y segundo, ¿no es mejor respetar la marca que ya tienes que crear una cosa ficticia y que destruye o difumina todas las anteriores? Esas preguntas nos las hacíamos. Pero además, todos los periodistas, a mi juicio, y yo me incluyo, creo que recibimos la llegada de lo digital como la aparición de un enemigo, de algo que venía a quitarnos la función que teníamos, ¿no? Es decir, aparecen unas herramientas que permiten que cualquiera pueda hacer parte de lo que hacemos. Cualquiera puede escribir, opinar, informar teóricamente, analizar, aportar fotografías, etcétera, comunicar en definitiva, ¿no? ¿Para qué sirven los periodistas entonces, ¿no? Yo creo que lo interpretamos muy mal. Las empresas, por un lado, porque lo interpretaron esto como una posibilidad de pelotazo, de negocio, y los profesionales, porque en lugar de percibir todas las herramientas que se nos brindaban para hacer mejor periodismo o emplear otros cauces para el periodismo, para ejercer un buen periodismo, pues nos quedamos como a la defensiva, ¿no? Bueno, unos a la defensiva y otros inmediatamente se sumaron a, bueno, a ver cómo empleamos esto para llegar y ganar audiencias, etcétera. Todo lo que ha desembocado en eso que definía Leila como la guerra del clic, ¿no? Que está condicionando, a mi juicio, buena parte del descrédito del periodismo, ¿no? Bueno, entonces ahí yo creo que se originó un poco todo esto que después ha evolucionado, y de hecho las tecnologías evolucionan a tal rapidez que, bueno, pues nos condicionan absolutamente. Pero yo, solo por, y ya termino en esta primera intervención, quiero apuntar que lo que uno ha vivido en estos años, y estoy hablando de los últimos 20, 25 años, es que en el periodismo, en el negocio periodístico, se ha hecho algo que yo desde luego no he visto en otro tipo de sectores de negocios. Un frutero, una frutería, si el negocio va mal, yo creo que no se le ocurre ir poniendo en el escaparate las frutas pochas, ¿no? O ir eliminando especies, ¿no? Dice, pues ahora ya no vendo manzanas o plátanos. Es dudoso que el negocio mejore por esa vía, ¿no? Pues eso exactamente es lo que se ha hecho en el negocio del periodismo. Ir desvalorizando, renunciando a la calidad, a los profesionales, a la materia prima, que es la información, a lo que da un valor a lo que hacemos, y me estoy refiriendo no a un valor exclusivamente material, es decir, de negocio, sino a lo que justifica lo que va mucho más allá del negocio periodístico, que es que una democracia no es realmente una democracia sana, de calidad, si no tiene un periodismo sano, fuerte, sólido, independiente, ¿no? Bueno, y me he enrollado demasiado para ser la primera vez. Perdón. Por cierto, es que nos han dicho antes de empezar que esto íbamos a ver si lo hacíamos como si fuera 59 segundos. Y 59 segundos tras 59 para segundos. Para eso tendría que bajarse esto todo el rato. Y... Oye, lo primero, agradecer a la Fundación que haya contado, por supuesto, con mi participación aquí, un honor, y por supuesto ver la cara de César Manrique detrás de un panel, para mí es lo más grande, ¿no? Después decir que maravilloso que hoy estemos con amigos que nos oyen y no con usuarios, que es un cambio radical en un auditorio. Hoy tenemos gente que nos escucha y no usuarios. Eso es un montón para mí, que además estoy muy vinculado con La Voz de Lanzarote.com, que es un periódico eminentemente digital. Me gustaría hacerle una pregunta, porque uno, dentro de lo que es la empresa informativa, hay un gran debate interno que está en lucha con el periodista y con la calidad de la información. Y voy a dar dos datitos rápidos. Para que se hagan una idea, Facebook, la empresa Facebook norteamericana, es la propietaria de Instagram y de WhatsApp. Facebook tiene 2.271 millones de usuarios. Instagram tiene 1.000 millones de usuarios. WhatsApp tiene 1.500 millones de usuarios. Si nos vamos a Google, que es propietaria de YouTube y otras ocho herramientas iguales, tenemos que Google lo utilizan 4.000 millones de personas en el mundo, y presume YouTube 1.500 millones de gente mandándose vídeos con gatitos, 1.500 millones de personas,
y 8 herramientas como esta que superan los 1.000 millones de oyentes. La pregunta que me hago yo como pequeño editor de medio, como periodista, es, esta gente ya no es solamente empresas de comunicación, porque el cambio de internet pasó en que la comunicación pasó de periodistas a ingenieros, ¿no? La pregunta es, ¿condicionan ellos el mensaje? O sea, eso de que el vídeo me dura 5 minutos y cuando miro digo, juntar 5 minutos, mi primo Antonio, ni me consumo el vídeo. O sea, ¿estamos perdiendo la atención del lector o es que el periodista se basa en eso o la empresa editora se basa en eso para hacer los vídeos cada vez más pequeños, para buscar el like? Evidentemente un periódico nunca va a poder llegar a 2.000 millones de seguidores, esto es inviable, ¿no? Para buscar la programación publicitaria, que es la que financia. O sea, ¿podemos llegar a tener espectadores como medios de comunicación que estén dispuestos a consumir una información de larga duración? Me da igual, cualquiera de los dos me vale. Creo que Jesús puede responder más precisamente. Yo tengo una idea, digamos, para responderte, pero quizás... Suéltala. Bueno. A lo mejor lo que yo digo es un poco old school, digamos, pero ¿por qué hacíamos periodismo? Le queríamos contar el mundo a la gente, creo yo. O sea, tenemos un privilegio que es estar en el lugar... El periodismo es la mejor excusa para meterse en lugares en los que uno no se metería de otra manera, digamos, ¿no? No estoy hablando de guerra solamente, porque lo primero que uno piensa es como, ah, voy a... No. Digo, la casa de la gente, la vida de un escritor, la obra de un artista como Manrique, digo. Ser periodista es como... Yo creo que el punto es recordar por qué hacemos lo que hacemos y qué es lo que queremos decir y lo que queremos contar cuando contamos una historia, corta, larga, bajo la forma de una noticia o lo que fuere. Yo creo que el punto no es corto o largo, el punto es bien contado o mal contado. El punto es si una... Yo he leído en diarios aquí españoles, sin entender absolutamente nada de ese asunto, crónicas taurinas, por ejemplo, absolutamente maravillosas. Y me he quedado prendada de la prosa de algunos autores que hacían una... Yo no sé nada de toreo, Elias, aclaro, o sea, nada, cero. No, sé que hay un toro y un señor, pero ahí termina mi conocimiento. Y sin embargo he leído esas crónicas como si fueran, no sé, digo, tienen lírica, tienen épica, tienen una solidez, digo, por poner un ejemplo nada más. Entonces, me parece que hay un punto que se olvida cuando uno empieza a pensar en la idea de competir contra los videos de los gatitos, que es que los periodistas se supone que estamos para contar historias con solidez, completas, llenas de datos, de información, y sobre todo para establecer una mirada sobre el mundo. Yo aspiraría a tener una, si tuviera un diario, una revista, una redacción repleta de periodistas con la cabeza bien amueblada, llena de nexos culturales, de cosas vistas, de cosas sentidas, de cosas vividas, etcétera, que puedan escribir textos largos o cortos, pero jugosos. Yo creo que hay... muy extendidamente una especie de falta de fe en que los lectores van a seguir leyendo más allá de del primer párrafo, digamos. América Latina está plagada de revistas que publican notas de 20 o de 30 páginas y digo, todas tienen problemas financieros, como los grandes diarios también, sí. Pero sin embargo la gente lee esos textos, digamos. No creo que es una cuestión de largo o corto, es una cuestión de tener un buen periodista con una buena mirada y establecer un texto que no sea un texto burocrático o un documental o un video o lo que fuere, una pieza de lo que fuere. Que no sea predecible, que no sea burocrática, que no sea anodina y que marque la diferencia. Una pieza que uno se la vaya a acordar más allá de las 2 horas siguientes. Me parece que sí hay una especie de falta de fe desde las empresas a veces en que esas son las piezas que creo que valen la pena y que marcan la diferencia. Un poco lo que decía Jesús, creo que el periodismo es un espacio súper importante para las democracias y para un montón de cosas. Me parece que pensar que tenemos que hacer piezas que compitan con los gatitos y con qué sé yo es
ir en detrimento de lo que mencionaba Jesús, que es la calidad. Digo, es lo único que tenemos, lo único con lo que podemos marcar la diferencia. Sí, yo creo que en este sentido es que, claro, además, desde hace tanto tiempo, el género de la crónica periodística, del periodismo narrativo, en Latinoamérica hay tantos ejemplos y uno de ellos es Leila. Perdona que lo diga yo. En lugar de te perdono, tú, pero no lo acepto. Cualquiera que no conozca suficientemente el trabajo de Leila, pues no sé, se me ocurre Leila, Martín Caparrós, Rodolfo Walsh, hay un montón, John Lee Anderson, hay un montón de gente que hace periodismo de calidad, de largo recorrido, que además a veces se mitifica mucho lo de periodismo de investigación. Cuando si hablamos a fondo y en serio de periodismo, todo el periodismo debe ser investigación. Claro. Y la crónica sobre un concierto, un músico, un barrio de chabolas, puede tener en común el hacer un trabajo de investigación a fondo que puede llevar 2 semanas, 1 mes, etcétera, y luego necesita un tiempo también para ponerlo sobre el papel o sobre la pantalla o sobre, me da igual el carril por el que circule eso, ¿no? Pero yo quería añadir un aspecto que enlaza las dos preguntas que habéis planteado, ¿no? Porque antes no he mencionado algo que al menos en España yo creo que sí es un factor que ha sido decisivo también en la crisis del negocio periodístico. Y además yo veo un paralelismo entre la crisis política y la crisis del periodismo, como se suele denominar. Las dos tienen en el origen un descrédito absoluto, una falta de credibilidad. Del mismo modo que mucha gente empezó a darle la espalda a la política o a indignarse con la política, entre otras cosas porque se percibía que los actores políticos no tomaban decisiones autónomas o que obedecieran a los intereses de los ciudadanos, sino a otros intereses, los de poderes económicos, financieros, etcétera, o internacionales, bueno, empezó a no fiarse en absoluto de la clase política, y más cuando además se añade, y de manera muy estrepitosa y muy evidente, la corrupción, ¿no? Y hay que decir que en este país no fue ajeno, ni muchísimo menos, sino que a mi juicio fue actor principal de todo ese proceso, el negocio mediático, los medios. Esto no es una cosa solo a nivel estatal, sino que cualquiera que mire el mapa de medios, cómo fue evolucionando en los años 80, luego 90 especialmente, con la burbuja inmobiliaria, cómo se crearon medios en todos los puntos de España, que fundamentalmente o generalmente, por supuesto que habrá excepciones en todas partes, pues por ejemplo obedecían a una fórmula que era el empresario constructor de turno que necesitaba una herramienta, un medio para influir, condicionar al ayuntamiento, a la comunidad autónoma. No me lo creo eso. A los políticos de turno. ¿Qué para no? Y utilizaban el periódico, que fuera, o la emisora que fuera, para unos intereses muy concretos. Y ahí hay que añadir una dosis, a mi juicio, importante de necesidad de autocrítica desde la propia profesión. Porque también desde las direcciones de medios, especialmente cuanto más ejecutivos fuéramos en los medios, más responsabilidad tendríamos que asumir por no haber parado a tiempo lo que estaba ocurriendo y ejercer lo que es nuestra obligación. Es decir, oiga, por aquí yo no paso. Y hay que decir que en eso, como pasa en la política también, a mí me molesta mucho que se generalice de manera fácil, porque hay casos y casos. Ha habido actuaciones y actuaciones. No es lo mismo estar 35 años en un poderoso medio e ir asumiendo todo lo que ocurriera con la línea editorial de ese medio. Y estoy hablando de medios importantes que habrá que preguntarse en algún momento, o ya habría que haberse preguntado hace mucho tiempo, cómo una cabecera nacional pues está 20 años defendiendo las pensiones públicas y después de un proceso de venta accionarial a fondos de inversión internacionales, etcétera, empieza a defender que es imposible sostener las pensiones públicas y hay que apostar por los fondos privados de pensiones. Y dices, ah, ¿por qué no ponen ustedes un croquis del accionariado del periódico para que uno entienda como lector si hay alguna conexión entre una cosa y otra? Y quien está dentro, el responsable de la sección de economía o la sección editorial, que comparte teóricamente unos principios editoriales con el medio en que trabaja,
no es que tenga el derecho, es que, salvo la justificación del hambre, creo que tiene la obligación también como periodista de decir, oiga, yo discrepo de esto, que para eso está pues la libertad de prensa, el derecho de que se respete el contrato que uno ha hecho con un medio cuando llega y dice, bueno, yo comparto esto, por lo tanto vamos a trabajar. Si cambia, yo ya no comparto esto. Entonces no es lo mismo tragar 35 años con eso que verse obligado para seguir siendo periodista a ir pasando de un medio a otro, creando medios, acertando y equivocándote. Como decía Churchill, o por lo menos se le adjudica, como se le adjudica en tantas frases que no sabemos, pero el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, ¿no? Sí. Creo que hay que seguir intentándolo, ¿no? Y solo una cosa ya sobre la segunda pregunta que tú hacías, el planteamiento de los grandes, las grandes plataformas, Facebook, Google, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Nos dan libertad eso? A ver, esto llevaría para un debate de 4 horas, creo, ¿no? Pero por intentar lanzar algunas sugerencias para la reflexión o para el debate, primero tenemos que intentar distinguir lo que es periodismo y lo que no lo es. Porque si no, estamos perdidos. Yo defiendo que lo que tenemos que hacer es, en esos lugares, cuando digo lugares, digo redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, los periodistas tenemos que hacer periodismo también. O por lo menos tenemos que actuar siendo conscientes de que somos periodistas. Porque cuando al principio decía que creo que el periodismo sigue siendo y es más necesario que nunca, entre otras cosas es por esto. Porque efectivamente una de las grandes ventajas de la aparición de las redes sociales y de la revolución digital es que democratiza completamente el flujo de información. Pero al mismo tiempo multiplica las posibilidades de desinformación, de intoxicación pura. Y entonces ahí la diferencia entre un periodista o un medio y un ciudadano cualquiera es que nosotros estamos obligados a aplicar los mismos principios del buen periodismo. Es decir, contrastar las cosas antes de soltarlas, hablar con las fuentes y con los afectados de una información y asumir la responsabilidad, de manera que si tú metes la pata o ofendes, calumnias, te equivocas, tú asumes las consecuencias. Rectificas o vas a los tribunales incluso. Esa es la diferencia en la que hay que reivindicar que los periodistas, en todo tipo de plataformas, seguimos siendo periodistas. Y es fundamental ese papel porque todo eso que has citado, todas esas grandes plataformas, sin un buen periodismo que vaya, bueno, pues encauzando de alguna manera lo que es la inundación de datos que no de información contrastada, eso es lo que contribuye a que luego se produzcan fenómenos como Trump, el Brexit, Boris Johnson, Salvini, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no hay buena información y si no hay responsables de garantizar que la haya, todo eso tiene todas esas consecuencias, ¿no? Entonces yo no quiero hacer de esto un discurso de que esto tenga que ser una profesión ni de héroes ni de enmascarados. No, simplemente que tenemos que cumplir nuestra obligación en esta nueva realidad, que ya no es nueva además. Ese futuro es el presente. Es más, ya llegamos tarde permanentemente. Y por último, es que esto del clic a mí me pone de muy mala... ¿Por qué? Porque ha sido mentira siempre, es decir, estamos con la obsesión y yo escucho a un montón de medios, de colegas, de tal, y tenemos no sé cuántos millones de visitas y no sé cuántos millones de usuarios y mi reportaje ha tenido no sé cuántos clics. Pero si el periodismo nunca ha sido algo de masas, nunca lo ha sido, no lo es, no lo puede ser porque exige una dedicación, un interés por la información, por la cosa pública, por lo cívico, por tantas cosas que ya me gustaría a mí, nos gustaría a todos, que en lugar de ser aquí, no sé, 150 o 200 personas o 120, me da igual, fuéramos 5.000 en cualquier acto, digamos, cívico, de debate, de reflexión, de intentar contribuir a mejorar las cosas en el terreno que sea, ¿no? El periodismo nunca ha sido eso. Lo que tiene que ser un medio y un periodista es suficientemente honesto y suficientemente riguroso para condicionar el debate público, para movilizar la agenda pública, para generar
cosas que contribuyan a cambiar las cosas, ¿no? Pero no, yo, esto de soñar con que un medio de verdad periodístico tenga no sé cuántos millones de visitas, pues para empezar es mentira. Porque generar esas visitas, lo sabemos perfectamente, es muy fácil. Es robótico. Es decir, con que tú pongas en un titular animal, famosa, divorcio, sexo, no sé qué más, tendrás 300.000 visitas en 10 minutos. Es así, pero es periodismo. Estamos hablando de periodismo. Estamos hablando de otra cosa. Y entonces, si no asumimos eso, pero sobre todo si no conseguimos trasladar lo que yo creo que debe ser el periodismo en esta tesitura, si no lo conseguimos compartirlo con la ciudadanía, entonces está perdido, a mi juicio, el periodismo y la democracia. Yo solo quisiera agregar un puntito en lo que decís que me parece súper interesante, y es que a modo de, como de línea, en América Latina, y esto sí creo que merece una reflexión, una autocrítica del oficio, los periodistas pasamos de ser héroes, digo, durante todos los años, buena parte de los 70 y hasta entrados los 80 y en algunos casos los 90, América Latina estuvo bajo dictaduras. Durante todos estos años los periodistas éramos, o sea, yo no porque era chica, pero eran héroes, digo, vos citaste a Rodolfo Walsh. A nadie se le hubiera ocurrido decir que Rodolfo Walsh era un mentiroso, como ahora se dice o se sospecha de casi todos los periodistas que yo conozco. Entonces creo que ahí en ese cambio, el hecho de que ahora de que el oficio esté tan bajo sospecha, me parece que sí hay una responsabilidad nuestra. Y a lo mejor parte de esa responsabilidad tiene que ver con algo que vos mencionaste recién, esta cosa de cómo sucede en Trump, cómo sucede Bolsonaro, cómo... Yo creo que casi ningún medio, casi ningún periodista que yo conozca pudo predecir Bolsonaro, pudo predecir Trump, pudo predecir las elecciones que hubo en mi país hace poco, que hubo una diferencia enorme entre de más del 20% entre el presidente actual y la fuerza opositora que se propone como siguiente candidato a la presidencia. Y creo que esto tiene que ver, y simplemente esto quería decir, con que se ha generado, y en parte por esto que vos mencionabas, de los periodistas, la no independencia, digamos, y la sumisión a una mirada de un medio, que los periodistas no van a la realidad a ver lo que hay en la realidad. O sea, el periodista norteamericano no va a recorrer el país y ver lo que piensa la gente de Trump o no, sino que decide que todos esos que posiblemente votarían a Trump son unos paletos, unos imbéciles, unos tarados, por supuesto nunca va a ganar porque toda esa gente no piensa, entonces no. Entonces no van a ver la realidad, sino que hacen que la realidad encaje en una teoría previa que los periodistas tienen siguiendo una línea editorial del periódico. Y eso me parece un peligro enorme. Porque si algo tenemos que hacer los periodistas es tratar de ir a ver, recoger lo que la realidad nos ofrece y volver para contar. Y quizás esto tenga que ver también con este plácido pastar en las nobles praderas del Facebook, del Instagram y del Twitter, en el que nos dan muchos likes la gente que piensa como nosotros. Y nos quedamos muy tranquilos pensando que todo el mundo allá afuera piensa como nosotros, porque tenemos 200.000 seguidores, 500.000, un millón de seguidores. Bueno, el mundo es mucho más complejo que eso. Y creo que no estaría mal revisarnos qué hemos hecho para que nos tilden de mentirosos, para que estemos empeñados en no contarle a la gente lo que está pasando, sino lo que quisiéramos que estuviera pasando y que sin embargo no pasa. Antes Jesús decía que las empresas periodísticas llegaron tarde, no supieron interpretar el fenómeno de Internet. Eso es una evidencia. Las empresas periodísticas tradicionales perdieron sus principales fuentes de ingresos, que eran la publicidad convencional o la venta de ejemplares. Pero no se dio cuenta la empresa de que la publicidad se estaba transfiriendo a las grandes plataformas emergentes de Internet, que ahora son no solamente las plataformas que difunden la publicidad, sino las que te ponen en el escaparate, y sin ellas difícilmente puedes hacer llegar el producto al usuario final, ¿no? Pero eso, yo no sé, porque seguramente Leila nos podrá dar una visión de lo que está ocurriendo en América Latina, pero yo creo que en España esa crisis ha traído unos niveles de servilismo de las empresas periodísticas a determinados poderes económicos y sobre todo a determinados poderes públicos y a la publicidad institucional absolutamente brutal. Eso conecta
con el comportamiento del periodista. El periodista difícilmente puede investigar si en su propio medio tiene una frontera que le dice de aquí no pases porque no quieres, no podemos molestar a este, no podemos molestar a aquel otro, no podemos molestar a arriba, abajo, derecha, izquierda. Yo creo que no me gusta mucho traer el debate a Canarias, pero yo creo que en Canarias todos hemos visto en los dos últimos años unos niveles de arrodillamiento de los medios de comunicación y singularmente de los más grandes ante el gobierno de Canarias, como yo nunca he visto en la comunidad autónoma de Canarias, porque se inyectaban cantidades ingentes de dinero a través de la publicidad institucional y utilizando el concurso de la televisión autonómica, que también fue un instrumento súper perverso para tener atados por el cuello a las empresas periodísticas, porque sin esos ingresos las empresas sencillamente mueren y las empresas, como no pueden morir, pues se colocan en esa posición. Eso conduce al servilismo del propio periodista. El periodismo de investigación en España ha retrocedido, en Canarias directamente ha desaparecido. Y eso es una cosa peligrosísima para la democracia. Yo desde luego recuerdo cuando tenía 20 y pocos años y empecé a hacer periodismo político, que en las redacciones era muy frecuente cuando el editor se enfadaba porque no le gustaba una crónica política, era perfectamente normal que el periodista dijera, levantaba la mano y dijera, tú cambia lo que quieras, quita esta palabra, pon aquella otra, pero me quitas la firma. Eso actualmente es imposible. No solamente no ocurre, sino que hemos normalizado que determinados editores con comportamientos muy perversos manipulen y toquen los textos y no pase absolutamente nada. Yo creo que ahí está eso que tú dices de la pérdida brutal de credibilidad de los periodistas, porque es evidente que nos hemos convertido un poco en transmisores de grandes mentiras políticas o económicas, me da igual, del origen de la manipulación, y eso es lo que ha deteriorado enormemente el periodismo, por lo menos en España. No sé si, no sé si el fenómeno se puede extrapolar a otros lugares. Sí, sí, por supuesto, pero no, por favor, Jesús. Bueno, hay un factor del que se habla poco, además, en la línea de lo que tú estás comentando, que yo no sé en Latinoamérica, pero yo al menos creo que en otros países de Europa ese factor no existe. En España, durante muchos años y a día de hoy sigue ocurriendo, la subsistencia de muchos medios, en papel y digitales, no depende principalmente de las ventas, porque entre otras cosas, en lo digital hay muy poquitos medios que no sean absolutamente gratuitos y abiertos, por lo tanto, no dependen de eso. Dependen de una publicidad que, como todo el mundo sabe ya, en Internet las tarifas son ridículas y, por lo tanto, los ingresos que se generan en publicidad no sostienen una redacción. Y entonces la pregunta que cualquier ciudadano, cualquier lector, cualquier espectador, cualquier eso que llaman usuario, que yo me levantaría, como tú apuntabas, sería, usted a mí no me llame eso. cualquiera puede preguntarse, pero entonces, ¿este medio de qué vive? Y una de las respuestas está en algo que aquí se conoce como acuerdos comerciales opacos, que consisten en que los medios, pues cualquier gran empresa o gran banco o multinacional o constructora de turno, etcétera, dice, mira, yo te pongo en ese medio, pues no sé, 100.000 euros, 1.000.000 de euros, X al año, no para que mi producto como empresario tenga una visibilidad enorme y a mí me produzca unos beneficios y tal, porque eso no ocurre, sino para llevarnos bien, ¿verdad? Es decir, que luego cuando ocurra un disparate en esta empresa, pues tú sabrás cómo lo vas a tratar. Porque tu medio, en parte, depende de este acuerdo que tenemos, ¿vale? Jesús, el caso que a mí me parece gravísimo en España, que no es un cártel de Medellín, no es un cártel de Sinaloa, al que ha estado investigando a ministros democráticos elegidos, el BBVA contrató servicios para investigar personalmente la directiva del BBVA a ministros electos democráticamente en España. A mí me parece de los casos más graves de la democracia que hemos vivido en los últimos años. ¿Qué cobertura se le está dando? Cuatro bueno, pinceladitas, un poco de mantequilla y a casa, ¿no?
Bueno, entre otras cosas, el tratamiento, no ya de esto que estás diciendo, que es la explosión de ese caso. De ese caso que es brutal. Y de cómo empezó hace 20 años, ¿no? Sí. Hay que recordar el segundo banco qué pasó hace 20 años. Porque a veces con el ruido de los Villarejo de turno y de lo que son las cloacas, que ya sería suficiente escándalo en una democracia para que se dijera, oiga, de aquí, de arriba abajo, que salga todo y que sepamos quién ha pagado y quién ha espiado a quién, por qué, cómo, etc. Pero es que además todo aquello consistió en una operación que rompía por completo lo que es tan básico como la libertad de mercado. Es decir, alguien decide desde el poder político y económico que un banco tiene que estar presidido por el que yo puse, mi amigo fulanito, en este caso Francisco González, que nombró el señor Aznar. Y cuando se produce una situación en la que hay una serie de accionistas, nuevos empresarios de donde sea, en este caso un murciano, que como no era de la banca, no era pata negra y tal, ya estaba mal visto por el sector, pero también había accionistas de toda la vida de lo que se venía a llamar Neguri, es decir, de la pata negra del Banco de Bilbao, ¿no? Que también querían hacer una operación para cambiar a la presidencia del banco. Una operación que es lícita, que yo ahí no entro, porque como periodista lo que nos toca es informar qué está pasando, se está produciendo esto y en la siguiente junta de accionistas van a intentar esto. Y entonces efectivamente lo que se produce es la utilización, además, de policías al servicio del Estado para cometer actos absolutamente ilegales de espionaje, de presión, de chantaje, etcétera, etcétera, para que no se produzca una operación económica. Pero, y enlazo con lo que estaba diciendo antes, ¿por qué entonces eso no fue un escándalo tremendo? Pues entre otras cosas, porque grandes empresas en cuyo accionariado estaba ese banco, el BBV, claro, hacían unas campañas de publicidad en esos medios tremendo y decían, cuidado, este tema mejor en la página par y por debajo y bien escondido y si es posible dentro del horóscopo, ¿no? Esto es lo que ha pasado. Entonces, lo digo porque no es solo la reivindicación del oficio del periodista como el contador de historias, que es lo que nos toca ser. Y cuanto mejor las contemos, que esa es una gran ventaja que nos lleva, insisto, el periodismo latinoamericano, porque es una gozada leerlo, lo que es la crónica, el periodismo narrativo latinoamericano. Aquí se hacen cosas, ¿eh? Pero quiero decir, yo, entre otras cosas, pues probablemente habrá medios en Francia, en Italia, etcétera, que también hacen sus crónicas largas, de lectura reposada, etcétera, pero yo tengo el inconveniente de que leo en español. Entonces, pues valoro mucho más. Somos varios, no te preocupes. Lo que conozco, ¿no? Pero es muy importante lo otro, porque mientras la ciudadanía no sea consciente de que es muy difícil tener medios y periodistas que hagan la función que es cosa de todos, es decir, que es que sin esa función nos van a engañar, nos están engañando permanentemente, y que eso tiene un valor. Y ahí es donde están las batallas que a veces parecen quijotescas, que tenemos algunos, de reivindicar. Pues sí, señores, pregúntense alguna vez si este medio no lo pago yo, que soy el lector, por poquito que sea, igual que antes iba al kiosco y me gastaba un euro o euro y medio en comprar el periódico, si no asumo que en esta realidad lo que quiero leer, si quiero fiarme de ello, si quiero tener la garantía de que es honesto, no objetivo, no neutral, no nos engañemos, nunca ha existido eso. ¿Eh? Yo en mi salón y en mi cocina no he tenido nunca, y somos familia numerosa, un cuñado neutral en nadie. Ni yo lo he sido nunca. Todos tenemos una posición. La obligación del periodista es ser honesto y dejar muy claro, estos son los principios básicos de este medio, etcétera. Tengo una línea determinada. Yo no puedo ser neutral ante asuntos de derechos humanos o de violación clara, yo qué sé, de la igualdad, ¿no? Es que no voy a ser neutral, entonces no hay por qué disimularlo, no voy a ser objetivo. Nadie lo es. La mirada de un cronista en cualquier tema que toque es personal, y además es que debe serlo, porque no somos robots, ni debería el lector pretender que lo seamos. Lo que tiene que percibir es honestidad y tener muy claro que hay juego limpio. Y eso significa, a mi juicio, y perdonad que suene así de crudo,
hay que pagar por el periodismo. Y si no se asume eso, terminará desapareciendo. A mí no me preocupa la vieja historia de la crisis del papel, internet, etcétera. A mí me preocupa el periodismo y la función cívica y democrática que tiene que tener. Y para eso tenemos que asumir que tiene un coste, y para que sea independiente tenemos que pagarlo entre todos. Me gustaría poner un ejemplo de eso que decías de cuando intervienen los lobbies en Canarias en el año 2008, no en Canarias, en Madrid, se produjo un accidente brutal, el avión de Spanair que se cayó en la pista de Barajas. Aquello provocó una batalla larguísima y durísima de los familiares de las víctimas en los tribunales, primero intentando descubrir la causa del accidente, luego intentando descubrir el responsable del accidente y finalmente, como no consiguieron nada de nada, porque a todos le fueron dando carpetazos, pues acabaron en un tribunal mercantil pleiteando por las indemnizaciones que les correspondían. Eso ha durado años, todavía siguen los familiares pleiteando con la compañía aseguradora, no voy a mencionar su nombre, pero siempre que se producía un hito en la batalla de la Asociación de Víctimas en los tribunales para reclamar lo que les correspondía, casualmente, en ese mismo momento se desplegaba una campaña brutal de publicidad en los medios de comunicación de esa compañía aseguradora que casualmente siempre coincidía con estas informaciones. Yo esto lo digo porque lo repiten a veces los familiares de las víctimas. Pongo esto como ejemplo hasta dónde llega el poder de los lobbies cuando tratan de, porque en este caso estamos hablando de vidas humanas, 154 en concreto, ¿no? Pero es que llegaron mucho más lejos, porque hace unos meses empezó una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para intentar reabrir el caso y averiguar la causa, que por otra parte está bastante clara, y 24 horas antes la misma compañía aseguradora citó a los periodistas que iban a asistir a la comisión de investigación para intentar contaminarles con respecto a lo que se iba a decir en la comisión. Quiero decir con esto que es que esa presión no es algo etéreo que fluye, no, esa presión finalmente se traduce en informaciones que no se dan o en informaciones que no se cuentan o en informaciones que se suavizan y que quedan convertidas en una sopilla insípida para que nunca se sepa lo que pasa, y eso es lo que sucede, ¿no? Leila, eso en... Tú decías antes, hacías referencia a la batalla de los periodistas latinoamericanos cuando han vivido en situaciones terribles de dictadura, o lo que estamos viendo ahora en México con los asesinatos frecuentes de periodistas. Y sin embargo es curioso que frente a esa presión política bestial y muchas veces jugándose la vida, sin embargo sigue siendo un periodismo muy combativo. ¿Tú le encuentras alguna explicación a por qué ocurre una cosa y la otra a un lado y otro del océano? No, mira, yo tampoco, yo creo que de acá se idealiza un poco también, porque el periodismo latinoamericano. Tengo la sensación de que hay muchas cosas muy buenas que se hacen, por supuesto, pero también pasa esto que mencionaban antes, del tema de las presiones, el tema de presiones de todo tipo, el tipo de empresarias, gubernamentales. Hay, en la Argentina en particular, por ejemplo, hay un tema con la publicidad estatal. La mayor parte de los medios dependen de la publicidad estatal y eso es un peligro vivo por todos los motivos que ya expuso Jesús antes. Sí, aquí ocurre también. Y además hay una opacidad tremenda. Todavía. Sí. Entonces, para saber cuál es el reparto de publicidad. Bueno, en la Argentina pasa exactamente lo mismo y en otros países de la región latinoamericana pasa exactamente lo mismo. Y ante eso, la respuesta de muchos colegas, yo me acordaba cuando vos mencionabas, cuando me hiciste tu pregunta, que dijiste, bueno, ahora es muy normal que un editor le cambie a uno el texto, qué sé yo. Yo me acordaba de una anécdota muy antigua de un periodista y un escritor argentino muy conocido que se llamaba Tomás Eloy Martínez. Él trabajó... Santa Evita, ¿no? Claro, el autor de Santa Evita. Pero Santa Evita es una novela, digamos. Y él fue editor y periodista y creador de muy, muy, muy buenos medios en la Argentina durante muchos años. Pero empezó a trabajar como un periodista raso en el diario La Nación. Y en un momento él trabajaba con un tipo que se llamaba Ernesto Shaw en la parte de espectáculos. Y un día lo mandaron a ver una película, no sé, pongamos de Bergman, qué sé yo. Y a Tomás no le gustó. Entonces escribió una crítica mala de la película. No era Bergman, era algún director consagrado. Y esto para su editor era una cosa inconcebible. Entonces quiso forzarle a cambiar el texto.
Y Tomás le dijo que con todo gusto, y le dio la respuesta que vos dijiste, pero yo no la firmo. Entonces el editor le dijo, bueno, está bien, la cambiamos, no la firmás. Y al otro día lo mandó a trabajar durante medio año a una cosa que se llamaba Movimiento Marítimo, que era una parte del diario donde se anunciaba, entró tal barco con 400 kilos de grano, salió tal barco, un horror. Como que te manden a trabajar a las necrológicas, al horóscopo. Perdona, Leila, en España, en la televisión española, durante mucho tiempo, al que se rebelaba o se enfrentaba a una orden de ese tipo, lo mandaban a realizar la misa. Ya, claro, bueno, sí, la misa. Me quedo entonces, con los barcos, ¿no? Yo creo que, me parece que un poco sí hay más espíritu combativo, digamos, sí también existe la sumisión, como existe aquí, como existe en cualquier otro sitio, y es algo que a mí me revela muchísimo la sumisión, porque no somos los periodistas, no es un oficio de ratón. Pasa que la precariedad, ¿no?, ayuda. Y tiene que ver con eso, con la precariedad. Pero yo creo que en Latinoamérica, como estamos habituados a vivir en la precariedad, y como, claro, como todos los periodistas tenemos, yo dije hace un rato, soy freelance. Digo, la verdad es que la cantidad de trabajos que uno acumula siendo periodista latinoamericano es gigantesca. Yo edito, hago columnas, escribo artículos, doy clases, doy conferencias, digo, mil millones de cosas, ¿no? Entonces uno está habituado a la precariedad. Entonces, y la precariedad implica que no tenés un solo trabajo, tenés 45. Entonces sí le podés plantar cara a un editor y sí le podés decir, ¿sabe qué, señor? Yo voy a escribir una nota criticando al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un chanta, como decimos en la Argentina, o sea, un canalla, un farsante, por tales y cuales y cuales y cuales motivos. Y si no la quiere publicar, me la llevo a otro sitio o la publico en mi Facebook o qué sé yo. Y me importa tres pepinos que me cueste el trabajo. Porque tengo 45 más. Igual con todos no como, o sea que tener 44 da lo mismo. ¿Entendés? Entonces creo que tiene que ver un poco con eso. Hay algunas ventajas en ser pobre, después de todo. Esas son las ventajas del tercermundismo. Es lo que aquí es sí, pobre en pero mi independiente. Hambre, mi hambre claro. Mando yo, ¿no? Claro. Mi hambre mando yo. Claro, sí. Hay una parte también que con los medios de comunicación. Siempre se ha hablado, ¿no?, que la mejor ley mordaza es tener a los medios de comunicación sin dinero, ¿no? O sea, cuanto más necesita el medio de comunicación comer, más fácil es influir sobre él. Yo no creo, mi opinión personal, yo cuando estudié en la universidad, no vi compañeros de facultad que salieran el día que se licenciaba diciendo, joder, qué ganas tengo de engañar a la gente, manipular y hacer mi sociedad peor. De verdad, no lo hay. Yo creo que es un modelo que se va imprimiendo por muchas veces directivos sociales, como puedan ser políticos, que a veces son verdaderos anacletos, que tienen mucho poder y que también presionan muchísimo, y la situación de precariedad económica en la que estamos en un mercado muy complicado. Nosotros es que en su día apostamos mucho por Internet y puede ser liberalizador, pero quizás no tanto. Y me gustaría preguntar un par de cosas, porque sí que es cierto que el periodismo ha ayudado a una sociedad como la española a salir adelante, como la latinoamericana a salir adelante y a mejorar. Por ejemplo, ambos dos van a trabajar, tienen un encargo, hay un trabajo que les apasiona, se están documentando, hablan con un compañero, pillan un fotógrafo, sacan la foto, están 15 días trabajando en ello y consiguen colocar una pequeña columna de introducción a un tema o en sí o consiguen colocar una pequeña noticia. La colocan y un tío, tomándose una caña con pantalón corto y en camiseta en la casa, porque lo dejó la mujer, te mete tres buenos tweets, cuatro buenos comentarios en Facebook, y la pregunta que yo hago es la siguiente: quizás nuestra generación, los que tenemos más de 40, hemos nacido y hemos vivido, me debería decir los de 35 para arriba, hemos vivido con periódicos. Los de 35 para abajo nacen con Facebook, nacen con Twitter, nacen con todas estas herramientas. La pregunta que yo me haría es, para las nuevas generaciones, ¿cómo pueden distinguir entre Leila, el trabajo o el de Jesús, o un tío en un ordenador solo dispuesto a manipular en Facebook? Es un poco lo que ha pasado en resumen con Donald Trump, que además mucho más complicado porque se generaban
campañas que primero desacreditaban a los medios importantes, segundo, vinculaban informaciones falsas diciendo que los medios las tapaban y tercero las colocaban como reales. Para las nuevas generaciones que ya han nacido con ese lenguaje, que están en YouTube, que están en Facebook, ¿cómo haríamos como periodistas para decir, no, mira, este señor ha estado 30 días currándose este curro, que además normalmente lo hace haciendo otras cosas a la vez, porque nadie tiene ya en las redacciones un trabajo durante un mes de un reportaje, frente a un señor en camiseta enfadado o dos tíos contratados adredes para destrozarte la información? Yo con esa me gustaría que por lo menos fuera mi última introducción en este debate. ¿Jesús? Si yo tuviera la respuesta. Tendríamos que ser sociólogos para responder eso. Sí. Ampliar la duda, por lo menos, ¿no? A ver, primero que realmente hay una parte que siempre ha tenido este oficio, yo lo sigo considerando un oficio, ¿no?, que ha tenido mucho de mito, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Al periodismo se llega por muchos cauces y yo además creo que no hay una única vía, que yo respeto quienes defienden, pues aquí solo hay que exigir a todo el mundo el título de universitario de periodista, hay que exigir no sé qué, no sé cuántos años de profesión tal. Yo creo que se llega por múltiples caminos y que se puede terminar siendo buen periodista, pues sobre todo queriendo serlo, teniendo muy claros los principios, que a mi juicio no hay nada nuevo que descubrir en ese sentido, en lo que es la base del buen periodismo. Es decir, lo que defendía Albert Camus a mediados del siglo pasado, si uno lo lee, digo Albert Camus, periodista, no hablo del filósofo, el periodista, es absolutamente presente, es absolutamente moderno. Él advertía, por ejemplo, y tiene que ver con algunos aspectos que hemos tocado, de que el gran adversario del periodismo es el entretenimiento, es la banalidad. Dices, ¿cómo combatimos los vídeos de no sé qué? No, pues lo que habrá que hacer es buen periodismo, que no tiene por qué ser ni un aburrimiento absoluto, ni tiene por qué ser... No, tiene que ser lo que es el buen periodismo y cumplir esa función. Las nuevas generaciones, yo creo que también se ha mitificado mucho, en este caso en negativo, lo de que no les interesa la información. Bueno, o no van a pagar jamás por la información. Hay realidades ya hoy y desde hace tiempo que demuestran que eso no es cierto, porque si alguien joven está dispuesto a pagar, y lo hace, por una buena plataforma de series de televisión, por un medio especializado en alguna afición o en algún hobby que tiene o en alguna cosa que profesionalmente le interesa, sea artística, musical o informativa, los jóvenes pagan y le piden a su padre o a su madre, oye, ¿te parece? Voy a suscribirme a esto o voy a comprar o me voy a encargar por Amazon, no sé qué. El problema es que si antes aparecía un medio y los lectores venían y encontraban un medio en un sitio que era el kiosco, la realidad digital lleva a que cada uno, cada medio y cada periodista, porque lo que sí ocurre con las nuevas generaciones es que nos ven sobre todo a través de esto y ven historias más que medios, ven historias, y por eso tiene también peso ya lo que los del marketing llaman marca personal. Pues hay personas, hay periodistas, hay profesionales, hay escritores de prensa que ganan una credibilidad y tienen un prestigio y tienen unos seguidores por sí mismos. Eso da mucha libertad también, porque una vez que alguien consigue una firma en un determinado ámbito, sea la política, sea asuntos especializados, quién sabe más y quién escribe mejor sobre asuntos migratorios, por ejemplo, o sobre ámbito económico, o la investigación política, ¿de quién me fío? Tienes que buscarlo y conectar casi uno a uno. Eso es verdad, eso es así. Y combatir y competir en un, bueno, pues en un magma que es verdad, que es mucho más complejo que el que consistía en yo pongo mi periódico aquí y ya está, ¿no? Pero, oye, yo no creo que sea un optimista enfermizo. Es decir, creo sinceramente
que como considero que es una necesidad democrática, creo que seremos capaces entre todos, y ya sé que el recurso más fácil, es decir, es una cuestión de educación. Hay que conseguir que en los colegios, desde primero de la ESO, los chavales y las chavalas entiendan que es fundamental cribar la información, no dejarse engañar. ¿Cómo puedo llegar a un medio, a un profesional, a un grupo de prensa, a lo que sea, que me ofrezca garantías de que voy a estar bien informado en este ámbito? Bueno, claro que también tiene que ver con eso, como tantas cosas, ¿no? Pero mira, yo sobre todo creo en que cada uno tiene que poner su gotita y hacer las cosas lo mejor que sabe y puede hacerlas en el día a día, ¿no? Yo, desde luego, en el grupo este de periodistas que nos pusimos un buen día a analizar qué pasaba por ahí, qué podíamos hacer, hoy llegamos a esas conclusiones básicas, ¿no? Es decir, ¿queremos seguir haciendo periodismo? No podemos depender de instituciones, partidos, grandes empresas, porque si no, no va a ser periodismo independiente. Y no sabemos hacer otra cosa, porque, oye, para esa cosa de los acuerdos opacos, que en cierto modo es atracar, hay que tener madera para atracar también. Sí, claro. Hay que saber hacerlo. Y oye, y aparte de que uno tenga sus convicciones, también tiene sus limitaciones. Y entonces dices, oye, ¿y qué se nos ocurre? Pues hacer, oye, pues hay un medio en Francia, Mediapart, que son periodistas, que hacen periodismo, que cobran una suscripción a quien le interesa esa investigación que hacen y se fían de ella, y aquí pues montamos InfoLibre, nos va mejor, peor, regular, pero seguimos existiendo y luchamos todos los días, ¿no? Yo creo que, vamos, a mí se me ocurre que es lo que puedo y lo que debo hacer. Sí, yo creo, estoy súper de acuerdo con lo que dice Jesús. Creo que tiene que ver con una cosa que vos también mencionaste hace un rato, y tiene que ver con esta cosa de que el periodismo, por lo menos el periodismo que de alguna forma, no sé, es más contundente o de más largo aliento o más complejo, qué sé yo, no es de un consumo masivo, no tiene que ver con estos miles de millones que vos mencionabas de las plataformas y qué sé yo, ni creo que tenga que tener esa aspiración. Por otra parte, yo creo que es peligroso pensar, yo no tengo una visión, a pesar de que soy como una especie de ave muy rara, porque no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo absolutamente nada, instalé WhatsApp en el teléfono hace 2 meses y creo que lo voy a desinstalar en cualquier momento, me paso bloqueando gente, así como no te conozco. No me gusta tener una mirada peyorativa, digamos, sobre las nuevas generaciones. Y sí creo que consumen contenidos muy interesantes, a lo mejor en formatos a los que nosotros no estamos acostumbrados, o también sí. Pero además, a mí la misma realidad me dice otra cosa. Yo digo, viajo muchísimo por el mundo de habla hispana, sobre todo de América Latina, acá España también, pero también por otros lados. Y veo, digo, las charlas multitudinarias o los talleres para jóvenes periodistas que están a rebosar, que hay 120 inscriptos y lugar para 12. Digo, eso habla, y es gente muy joven siempre, por abajo de 25, te diría. Gente que quiere que conoce lo que uno hace o que quiere hacer lo que uno hace, que es largo, que es difícil, que es complejo. Yo no estaría tan segura de que, por lo menos ese nicho, hay... El punto es que no es así como no es masiva la cantidad de gente que tiene una enorme biblioteca en su casa. O sea, yo no digo a mis amigos, sí, por supuesto, pero saliendo de ese pequeño grupo. Y mucho grupo, más minoritaria la gente que teniendo una biblioteca lee. Claro, sí, por supuesto. Si sí, una biblioteca de adorno, no la puede tener cualquiera. Entonces, también siento que le estamos echando la culpa a las nuevas generaciones, claro, de una cosa. Esto es como Jesús recién dijo, bueno, empieza con la educación. Digo, pedirnos a los periodistas que logremos que la gente lee, que la gente se interese, que la gente sea curiosa y qué sé yo, qué sé cuánto. Si esto no comienza en la casa y en la escuela, etcétera, no sé, es como llegar pesando 450 kilos a un médico y decirle, solucioname el problema, me paso la vida comiendo popcorn y para mí la buena alimentación es comer hot dog y hamburguesa y tomar Coca-Cola normal, 10 litros todos los días, digamos. O sea, si no hay el gusto por la lectura, el gusto por los consumos culturales un poco más refinados, suelen ser cosas que se educan,
en la casa o en la escuela, digamos. Sin eso me parece que no podemos pretender conseguir unos lectores fascinantes, gente que sepa qué cuernos es Bugatti Pécuchet y que no es una marca de neumáticos, digamos, a los 14 años, sino por lo menos en Latinoamérica esta precariedad de la educación se empieza a percibir muy temprano, cada vez de manera más fuerte, ¿no? Yo sí creo, si me permitís, que además ahora no lo hemos tocado más que de pasada, todo este fenómeno de las fake news o la desinformación. Ahora se dice desinformación. ¿Tiene tanto que ver con la maldad o peyorativamente de la nueva generación? No. Sino la capacidad de manipulación que le dan las redes sociales a aquellos que las quieran ejecutar. Bueno, porque hay instrumentos multiplicadores y la velocidad de cómo se transmiten los mensajes. Que por cierto, yo tengo que decir que cada vez que escucho eso de noticias falsas, también me revelo, porque sí, claro. Es un oxímoron, ¿no? Si son noticias, no son falsas. Si es noticia, no puede ser falsa, y si es falsa, no debe ser noticia. Y esto es tan básico que sí es de esas cosas que habría que enseñar en los colegios, porque eso de las fake news, al final estamos hablando de utilizar estos nuevos, y nuevos ya es antiguo, instrumentos para engañar a la gente y condicionar la realidad. Normalmente a favor siempre de los mismos, ¿eh? No lo olvidemos. Hay una cuestión ideológica y de derechos y libertades detrás de todo esto, ¿no? Entonces sí creo que pero claro, esto no pasa solo en el periodismo, es decir, si nos dejamos engañar en este sentido y todo lo medimos por el asunto crematístico, vamos mal. Vamos mal. Porque si despreciamos olímpicamente las humanidades, la igualdad, los derechos básicos, etcétera, si despreciamos todo eso y ponemos por delante el éxito puramente material, pues todo eso está relacionado y conduce a lo que conduce. A que alguien va a utilizar todas estas herramientas para su provecho o el de determinados intereses. Y esto sí que no digo que sea responsabilidad exclusiva ni digamos que cargar con esta piedra. Pero yo creo que sí tenemos una responsabilidad especial y tenemos que aprovechar todos los ámbitos y los focos y los altavoces que tenemos, por lo menos para intentar trasladar la reflexión de que si no compartimos, porque esto ya es compartido, si esto es también lo que nos facilita esto, ahora ya cuando uno escribe en una información una falsedad, un dato que no hace falta esperar como antes a las cartas de rectificación, que por cierto los directores de las empresas publicaban las que les parecía oportuno, ¿no? Y en el momento que... No, al minuto alguien que sabe más que tú, normalmente, del asunto del que has escrito, te dice, ese dato está mal. Y tienes la posibilidad de inmediatamente de mejorar lo que has hecho, de corregirlo, de rectificar. Es decir, tenemos instrumentos para hacer buen periodismo con las nuevas herramientas. Sí. Es decir, hagámoslo y procuremos trasladar a la gente que eso tiene, insisto, un valor, no especial. No digo que tenga más valor que el trabajo que hace cada uno en su oficina, en la peluquería, en el coche como chofer, cada uno en su ámbito. Pero en el nuestro tiene unas consecuencias en el sistema de convivencia, en la calidad democrática. Entonces eso merece la pena que esa reflexión... Yo soy muy pesado con mis hijas. Soy muy pesado. Y no les exijo que saquen dieces, pero sí les exijo que no se dejen engañar. Que sean buenas personas y que no se dejen engañar. Es básico. Y yo creo que esa pelea sí que la tenemos que dar todos los días, ¿no? De todas formas, seguramente, yo creo que cuando hablan de reeducar, probablemente tenemos más que reeducar a los de las generaciones con más edad, que son las que no tienen la conciencia de que hay que pagar por el periodismo en la nueva era de Internet. Sin embargo, los lectores más fieles siguen siendo de generaciones muy maduras. Sí, pero en España, pero tienen que entender menos. Que eso no puede ser gratis, que hay que pagar. Y los jóvenes sí que tienen más claro la idea de que tienen que pagar por el producto que les gustan las plataformas, ¿no? Pero no por la información, no por el periodismo. No, esto que estamos hablando de qué significa dar valor a eso, yo creo que sí que esto, el gratis total y todos esos errores que hemos comentado por parte de todos, creo que han contribuido a que es muy difícil incluir, quiero decir, oye, si Netflix lo ha conseguido, es que es claro que es posible. Es decir, oiga, pues si yo estoy dispuesto a pagar 11 euros al mes por ver unas buenas series de televisión, no puedo estar dispuesto a pagar 5 por tener acceso a 5 medios, porque esto es posible, ¿eh?
Es decir, que uno puede suscribirse ya a 5 buenos medios de distintos ámbitos, pues, no sé, por 10 euros al mes. Esto es real, ¿eh? Y demos una pensada a esto, ¿no? Y contribuyamos a que eso mejore, ¿no? Porque si no, ya sabemos, la conclusión es que dependerá de otros. Luego, habrá medios más honestos, menos honestos, habrá mejores profesionales o peores. Pero la garantía de que lo que te cuentan es lo que es, pues para tenerla hay que asumir esto. No eran 59 segundos, han pasado 65 minutos y ahora se abre un pequeño turno de debate para que el público, si lo desea, pueda plantear preguntas. Y hay manos rápidas por aquí. Bueno, no sé si hay micrófono. Sí, va el micrófono para allá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera... cortita hablar, la pregunta, 59 muy segundos. Cortita, pero quisiera hablar de los jóvenes. Porque suponemos que los jóvenes no tienen interés por acceso a una información de calidad y creo que esto es muy erróneo. Tan erróneo que en realidad la mayor parte de la sociedad, los adultos principalmente, pierden la mayor parte de su tiempo en banalidades. Llegan cansados de su trabajo, el que lo tiene, y pierden la mayor parte del tiempo en banalidades. Es verdad que los jóvenes también pierden mucho tiempo en banalidades, pero cuando están interesados en una información, revuelven el mundo entero hasta que la encuentran. Y hay una gran cantidad de jóvenes en este momento con un buenísimo nivel de formación y con una gran capacidad para discernir cuando están tratando de engañarlos. Sí, pero somos nosotros los adultos los que les estamos diciendo que en esta sociedad, en España, predominan la corrupción económica y financiera, la corrupción política, la corrupción en el periodismo, la corrupción de la que no se habla, que es la corrupción judicial y de las altas instituciones del Estado. Esto se lo decimos a los jóvenes lo saben, tienen acceso a esto. ¿Cómo podemos decirles después que tengan confianza y que vayan y que busquen la información en los medios tradicionales? Imposible. Bueno, yo me gustaría que la conclusión de ese análisis que has hecho fuera precisamente la contraria, es decir, por eso hace mucha falta que haya medios en los que confiar y gente que contribuya a sostenerlos, porque toda esa realidad con matices que podríamos analizarlo más a fondo, ¿no? Pero yo creo que la conclusión debe ser la contraria. Otra cosa es que seamos capaces y sepamos conectar con esa gente que, estoy de acuerdo, tiene formación, tiene capacidad. Además, estas herramientas las utilizan muchísimo más ágilmente y más hábilmente que los que pertenecemos a otras generaciones, ¿no? Y probablemente eso lo hayan leído en algún medio de comunicación. Ellos lo buscan, sí, porque lo que los distingue del lector anterior es que buscan por mucho pericueto la información. Hay otra pregunta. Adelante. Sí, yo quiero preguntar una cosa, si sería factible una idea que yo tengo. Y es que sabemos, ¿no?, que esto que se dice, ¿no?, de que hay corrupción. Y la hay desde la alta esfera y en todos los niveles, podemos decir, ¿no? Entonces el problema puede decir que es un problema de la mente, digamos, de las personas, de la sociedad en general, empezando por los que están arriba. Y yo creo que para poder solucionar esto habría que buscar la forma. Yo propongo, si sería factible, ¿no?, de que se empiece a hacer un análisis más profundo a nivel psicológico de los medios de comunicación, para de ese modo, digamos, clarificar a nivel mental lo que está sucediendo en las mentes de las personas que dirigen y la sociedad en general. Sería posible, ¿sí? No entendí. No, a ver, me imagino que lo que... a ver, hay un punto muy interesante lo que vos decís, que es que... los medios de comunicación a veces, o los periodistas, prefiero ponerlo así, los periodistas a veces tocamos temas como el de la corrupción, que es un tema que nos preocupa a todos y qué sé yo, muy a menudo, y se toca, yo no diría de una manera superficial, pero un poco calcada, ¿no? Como que estamos, bueno, un poco lo que dijo el señor antes, les decimos a la gente joven que
el Estado es corrupto, que los bancos son corruptos, que hay como una especie de naturalización. Y esa naturalización también está un poquito condimentada, diría yo, por nosotros, por los periodistas. Tenemos una responsabilidad en eso, en el hecho de que otro hecho, por lo menos en América Latina, se publica otro gran hecho de corrupción y es como, ah, bueno, otro más, ¿no? Como una mancha más al tigre que le hace. Y entiendo que lo que vos querés decir es como encarnar esa corrupción. No creo que se pueda estar haciendo un estudio psicológico, por lo menos a los periodistas no nos toca eso. Pero sí creo que se podría hacer un trabajo muy interesante encarnando, que el fenómeno de la corrupción no sea el fenómeno de la corrupción, sino este señor o esta señora con estas determinadas características, con estas luces y con estas sombras, que siendo directora o de un banco o director de una empresa constructora o qué sé yo, qué sé cuánto, produjo estas infinidades de debacles en las capas medias y medias bajas y bajas, etcétera, etcétera. Y mostrar a esta gente más facetada, digamos, por encarnarla, humanizarla. No creo que seamos los periodistas los que tengamos que estar haciendo test psicológicos a la gente, pero en un punto el trabajo del buen periodista se parece un poco al trabajo del psicoanalista, si queremos. Y creo que sí nos cabe una responsabilidad también en no pintar a los corruptos o a los... Hablemos de los corruptos, porque es lo que planteaste, como monstruos monolíticos, ¿no? Digo, es mucho más aterrador un malo con facetas buenas, un malo que sale a comprar el pan, un malo que es muy buen abuelo de su... Digo, poniéndome muy extrema, imaginen un torturador que tiene unos nietos y que los nietos los adoran y que es un gran abuelo. Es muy posible que lo sea. Eso es mucho más perturbador que pintar al corrupto o al torturador como un monstruo completo. Porque un monstruo es muy fácil de reconocer en la calle. Es un monstruo, es Godzilla. Un señor que sale a comprar el pan y que después se mete en su sótano y descuartiza a una persona, está mucho más camuflado. Entonces sí creo que a los periodistas nos cabe esa responsabilidad de facetar, De que estas historias de corrupción lleguen con toda la carga de humanidad que deben tener para que sigan siendo perturbadoras, digamos, porque si no es como ya, buah, otra más, otros 10 mil millones de euros que se van por la canaleta, ¿no? Sí, yo por añadir un elemento más, yo también sí que nos toca mostrar que cada vez que hablamos de corrupción estamos hablando de nosotros mismos. Pero cuando digo nosotros mismos, digo la ciudadanía. Es decir, que toda esa gente, sobre todo cuando hablamos de la corrupción pública, sale de entre nosotros, no vienen de Marte. Es decir, los elegimos nosotros, son gente como cualquier otra. Para mí el problema, y eso sí que es una obligación entre las que tiene el periodismo, es que nuestro problema yo no creo que sea, como decías tú, y tiene que ver con eso que apuntabas del análisis psicológico, yo no creo que el español por naturaleza sea más tendente a la corrupción que un italiano o que un argentino o que un... No, si se compara con lo que ha ocurrido en otros países, a mí me parece que nuestro flanco débil es la gestión de la respuesta a la corrupción. Esto es lo que falla y lo que ha fallado. Es decir, que corrupción va a haber siempre. Ladrones va a haber siempre. A mí me preocupa, por ejemplo, que cada vez, y esto abunda más porque ya los informativos de televisión... no sé si en Argentina ocurre lo mismo. En España ocurre ya... todo, peor. siempre peor. Pero lo analizáis mucho mejor. Bueno, desde el minuto, no sé, depende del día, pero muy habitualmente desde el minuto 7, 8 de cada informativo, ya a partir de ahí todos son sucesos. Cuando yo hablo de la competencia entre el periodismo y el entretenimiento, incluyo el morbo. Incluyo, y es una intoxicación o una droga dura como otra cualquiera. Esto garantiza audiencia, es barato de producir, tal. Y no hay casi suceso ya en el que la cobertura televisiva no aparezca esa vecina o vecino que dice, ah, pues vivía en el quinto y parecía un tipo normal. Claro.
pues acaba de asesinar a tres. Y si es mujer, dicen, llegaba a horas muy raras. Claro. Y lo que quiero decir es, por un lado está el negocio en torno a lo que alguien define como periodismo, y mayormente no tiene que ver con eso, porque probablemente hay asuntos mucho más importantes, y yo ahí especialmente me refiero a los medios públicos, que tienen la obligación de hacerlo además, ¿no? Y que son muy útiles, que yo los defiendo a capa y espada, ¿eh? La utilidad de los medios públicos, si se hace bien, si se hace buen periodismo, porque no tienen la condicionalidad del negocio, ¿no? Pero a lo que iba, asumamos que la corrupción, nuestra obligación como periodistas y las de cada, la de cada ciudadano, es exigir que, que no se vaya aquí de rositas nadie. Es decir, que por... Ha habido ejecutivos de todo el crack financiero de Estados Unidos que han estado entre rejas o siguen entre rejas, y aquí hay muy, muy poquitos. Para la proporción de lo que aquí se ha robado, hay muy poca gente de altura, de estatus económico importante, que haya pasado por prisión, aunque parezca mucha por el ruido en el que estamos. No es verdad, y sobre todo existe la sensación de que, bueno, pues hay... Hay escapatorias y hay alguien que no se le mide del mismo modo que a otros, ¿no? Y eso yo creo que es lo que más daño hace a la calidad del sistema y a la calidad democrática, y en eso sí que estamos obligados desde el periodismo, y es una de las facetas, oye, a que se deje claro, el sistema funciona, pero para que no se desintegre, bueno, tiene que haber una respuesta, y una respuesta nítida, sólida, etcétera. Generalizar... Es verdad que no nos beneficia a nadie, pero es por la respuesta, no porque tengamos mucho más problema que otros en esto. ¿Más preguntas entre el público? Al fondo, hay una señorita. Ah, bien. Tiene que parar. Buenas tardes, gracias por este ratito. Mi pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que en el año 2016, cuando se celebró el Brexit, el referéndum en Gran Bretaña, ¿los británicos disfrutaron de un Estado democrático en relación a la información que disponían? Yo solo recomiendo ver la película Brexit. Y añadir un dato, que el personaje principal, Dominic Cummings, que es el gran cerebro de toda aquella operación del argumentario, no solo del argumentario para convencer de que les convenía salir de la Unión Europea, sino del uso... de esas herramientas a las que nos hemos referido, todo el tema de Cambridge Analytics, etcétera, y sobre todo captar a un montón de gente, votantes, que estaban fuera de los radares de los grandes partidos y de los grandes medios y tal, y insuflarles, enviarles mensajes personalizados con los datos falsificados que querían oír, aunque no lo supieran todavía, para actuar, es decir, para ir a votar. Algunos que nunca habían votado en su vida, pero mediante esas técnicas se les captó, porque acuérdate de que el margen fue muy estrecho, ¿eh?, a favor del Brexit. Sí. Bueno, pues a lo que iba, el dato nuevo es que el señor Dominic Cummings es al que ha nombrado Boris Johnson principal asesor político ahora, el mismo que organizó todo eso, y que se negó además después a ir a declarar a las comisiones parlamentarias que investigaban el fraude de ese referéndum. El fraude en ese sentido que decimos, porque lo reconocieron los propios del UKIP, los propios líderes, reconocieron que habían utilizado datos falsos, que cuando decían la UE nos cuesta 350 millones de euros a los británicos a la semana, era falso. Claro que desde ese punto de vista, bueno, ¿es antidemocrático? Sí, para mí sí. ¿Es un golpe de Estado? Pues mira, hay cosas que... Campañas de desinformación organizadas, para mí, en las consecuencias, tienen más características de golpe de Estado moderno que lo que se produjo en Cataluña con las ilegalidades que se cometieron. Traducidos, que si los quieren desconcertar, se quitan ustedes todo, Facebook y Twitter, o se crean perfiles falsos y empiezan a subir cosas raras para que no se enteren de nada los que están ahí manipulando. Una cosa, no sé si es... si recuerdan, en aquel momento, un datito de color, al día siguiente del resultado del Brexit, la búsqueda que más se hizo en Google desde Gran Bretaña fue ¿qué es el Brexit? ¿Qué es Brexit? O sea, digo, me parece que hay una responsabilidad compartida en todo caso, ¿no? Sí,
Sí, pero una sola cosilla con eso, que eso es precisamente lo que tiene que alentar a que el periodismo tradicional, investido de las nuevas tecnologías, siga existiendo. El periodismo entendido como el hombre que contrasta la información, que da datos ciertos y etcétera, etcétera. Que muestra todas las voces, ¿no? Que muestra todas las voces. Si no, ahí tenés el Brexit. Digo, lo del Brexit es tremendo. Por cierto, aprovecho para... Lo del plebiscito de Colombia, que todo el mundo se jugaba que ganaba la gente a favor de que se acabara con el conflicto. Por cierto, solo un dato en reivindicación de lo que hablábamos de la gente joven. En el Brexit, eso sí está comprobado, el grueso de votantes a favor del Brexit que se dejaron engañar es el de más edad. La gente joven que ha viajado más, que utiliza las nuevas herramientas, que es más consciente de las ventajas de lo común, de los lazos con el resto del mundo, estaba más en contra y se ven las manifestaciones además que se producen. ¿Había una pregunta al fondo? Ya vamos terminando, ¿verdad? Buenas noches. Bueno, mi pregunta a lo mejor sirva como cierre y es muy directa y muy breve. Futuro. Hemos analizado todo este rato dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí, pero me gustaría saber qué perspectiva de futuro le ven ustedes al periodismo, a las grandes empresas de comunicación y, bueno, hago esta pregunta casi con más ansias de esperanza que curiosidad. Debe ser una joven periodista. No, yo soy la persona más pesimista del mundo, pero no en esto, no en el futuro del oficio, para nada. Creo que no hay manera de que el periodismo desaparezca. Sí creo que va a haber muchos cambios en todo el sistema de pagos y todo esto. Digo, a pesar de que todavía no le veo bien cómo, porque la verdad es que una de las como de los derechos adquiridos que siente la persona que usa la web e incluso que sentimos los periodistas es que yo puedo ir a mirar todas las notas que quiera del New Yorker y todas las notas que quiera del Guardian y todas las notas que quiera de acá y de allá y del Bangkok no sé qué y si quiero para una investigación que esté haciendo o porque me quiero pasar en la web, pero sí creo que va a haber muchos cambios en eso. Tengo la sensación de que yo empecé hablando de que había muchos periodistas jóvenes muy ávidos, o por lo menos que yo los veo en América Latina y en los talleres y todas estas historias, y que también había mucha queja en esos mismos periodistas. Yo creo que en algún momento se va a tener que pasar de la queja a la acción, digamos, y que a lo mejor esa acción va a tener que ver con asumir esta actitud que yo mencionaba de Tomás Eloy Martínez hace un tiempo, decir, bueno, ok, yo no te firmo la nota, bueno, te vas a Movimiento Marítimo, ok, es la consecuencia por no haber firmado la nota, sabes que me va a quedar en Movimiento Marítimo hasta que me vuelvas a poner a donde yo me gane, y después el tipo fue quien fue, digamos, ¿no? Me parece que sí va a haber una reacción de toda esa masa de periodistas, así como muchos se han organizado para poner medios digitales y para establecer redacciones de diarios bastante exitosos, digamos, en Latinoamérica, acá en España. Siento que la crisis está en las grandes empresas periodísticas, pero no siento que toque al alma el oficio, por decirlo de una manera súper cursi, llena de puntillas, qué sé yo. Así que en ese sentido soy muy optimista. Siempre y cuando se deje un poco la queja de lado y se pase más a la acción. Suena muy Che Guevara, pero bueno, es así. Bueno, yo... mientras os escuchaba, yo claro estaba pensando, joder, con lo que cuesta analizar el presente, como para adivinar el futuro. Pero yo estaba repasando lo que había anotado el otro día, viniendo a Lanzarote. Yo identifico mucho Lanzarote también con José Saramago, ¿no? Y entre las muchas visiones lúcidas de Saramago, muy anticipatorias de cosas que luego hemos vivido, hubo un encuentro en Santillana del Mar en 2007 de varios escritores, entre ellos Carlos Fuentes, Goytisolo y Saramago. Y allí dijo unas cosas Saramago que repasadas, pues, 12 años más tarde, ¿no? Decía, hay que hacer algo, el engaño es el rey de la tierra. Y esto, cada día que pasa, lo vivimos más, ¿no?
Y advirtió también, se presentan tiempos de oscuridad, el fascismo puede regresar. Y estemos muy atentos porque aunque los rasgos, los disfraces sean distintos, los cauces sean distintos, el significado de la regresión es el mismo. Los riesgos son los mismos. Entonces, cuando me preguntas por el futuro, yo creo que teniendo en cuenta esto, que ya anticipaban quienes tenían la lucidez de escribir el ensayo sobre la lucidez, ¿no? Pues creo que lo más positivo o lo más optimista es precisamente que estamos obligados a reaccionar. Yo confío mucho en la fortaleza de la sociedad civil. Es decir, que ante las crisis de la intermediación, que son las crisis de la política, de la prensa, de tantos intermediarios en el sistema, creo que la sociedad es mucho más fuerte. Solo tiene que moverse en positivo, es decir, compartiendo objetivos que nos hagan como mínimo emocionarnos tanto como los que consiguen emocionar engañando, ¿no? Y yo en eso sí confío. Creo que cada uno en su ámbito, pues podemos perfectamente salir adelante, hacer cosas y mejorar en ese sentido este paisaje o este panorama que a mí me parece muy preocupante. Pero eso no quiere decir que tengamos que ser derrotistas. Y como yo no me atrevo a dar consejos, pero yo me conformaría con que cada cual fuera consciente de esto y diera un pasito, cada uno en su ámbito, ¿no? Pues volviendo ya para terminar a la frase del principio de César Manrique, sin conciencia crítica, sin periodismo, ¿no? El periodismo sin ella no existe y es imprescindible para la democracia, pero tienen que mentalizarse de que hay que apoyar económicamente el periodismo porque sin financiación no es posible producirlo. Gracias a la Fundación César Manrique por esa oportunidad de hablar de el presente y del futuro. Gracias a ustedes, a todos. A y, por supuesto, a todos. A vosotros. A ustedes. Gracias.